Aquí estamos en directo a las 7 de la tarde. O sea, es rarísimo este horario para hacer un directo, al menos para mí, yo que soy muy de hacer directos en la mañana. Estoy hablando sola, es una cosa que no, a la que no me acabo de acostumbrar. Ahí hay uno. ¡Y justo la persona con la que tengo que hablar hoy en este directo! Vamos, ahí va. Está así en cuerpo, emociones y mucho más. ¡Tomeo! Un gran amigo al que le pasan ozonadas, que no hay casualidades, hay causalidades. Y de eso sabe Tomeo. ¡Miriam, hola! ¿Qué tal? ¡Selena! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Dónde estás? En Sevilla, ¿no? Estoy en Sevilla. En vivo y en directo desde Sevilla y desde... Villeneuve-les-Avignon. Casi que no es nada. Como diría. Quiero decir la provincia francesa. Lo que dice que a mí eso de la Provence, yo no puedo decir la Provence sin bajar un ojo, así que digo la provincia. Me encantan los Provence. Bueno, oye, hola Eva, ¿qué tal? Ahí está Eva Aragui. ¿Qué tal? Bueno, tenemos muy poco tiempo, ¿vale, Miriam? Unos 20 minutillos, lo siento, cariño, pero es que voy a ver teatro por fin. Se termina el Festival de Teatro de Aviñón y he ido solo a ver un espectáculo, así que, sí, ha sido decisión de última hora y digo, pues ¡tengo que hacer el directo con Miriam! Claro. Tú ya sabes que conmigo hay más que confianza, entonces vamos al lío. Listo. ¿Por qué estás aquí, Miriam Díaz, de Inspira Movimiento? ¿Por qué estamos hablando hoy contigo? Bueno, estamos hablando porque hemos estado haciendo muchas preguntas últimamente a la gente que nos sigue y en muchos temas, como tú y yo coincidimos, pues yo el otro día digo, oye, ¿cuándo hacemos un directo? Y entonces nos vino al pelo, porque a mí me hicieron también una pregunta de qué relación hay entre las emociones y el cuerpo, y cómo se pueden detectar esas tensiones, o sea, cómo puedo ver, mira, tengo aquí las preguntas, cómo liberar las emociones encerradas en el cuerpo, y a ti te preguntaron, cómo entender las emociones en el cuerpo, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo al entender, lo cambiaría por el cómo integrar, cómo sentir, porque el entender es mucho de aquí. Sí. ¿Verdad? Es el coco. Y se trata de cómo las percibimos, dónde las sentimos, a qué tienen referencia, de dónde viene eso. Entonces, ¿por dónde quieres que sigamos? ¿Cómo quieres que lo enfocamos? Por todos lados. Mira, yo solo voy a relatar una anécdota así como divertida para iniciar. Sí. El otro día estaba en el tren, el otro día hace un... bueno, y estaba el niño, me lloró durante 2 horas. Pero yo estaba viste, entre vagones. Bueno, pues yo estaba entre vagones y se ve que estaba primera, ¿vale? Entonces se ve que se abrió la puerta de primera y apareció un hombre y me dijo en francés, excusez-moi, mais si c'est primera. Y el bebé llora, se oye. Y yo le dije, ah, ¿es que en primera no tienen hijos? Digo, y hace, se queda así, hace, sí, sí. Dice, pero he estado, como dijo, he estado... analizando la situación y he decidido decirle que no puede ser, ¿no? Y entonces digo, señor, no se trata de analizar la situación, se trata de sentir. Y le hice así. Y se quedó callado y se cerró la puerta. Eso era como si fuera una película y luego se cerró la puerta. Fue tal cual, ¿eh? Pero ¿no te parece que esto refleja un poco el mundo en el que vivimos, donde lo pasamos todo por acá y se nos olvida que hay que, ¿no?, bajar? Bueno, es que sobre todo en este mundo que vivimos, que en el mundo más occidental, el filtro, estamos hablando siempre del filtro. Si, ¿te acuerdas? Nosotros estamos preparando y hemos preparado una experiencia que se llama Emocionate. Y ahí hablamos muchísimo de la influencia de la parte mental. De hecho, a mí también me preguntaban, ¿cómo afecta la mente los pensamientos al cuerpo? Y yo decía, es que en todo. Porque si llevamos la atención a las emociones, ¿qué son, Inma? Es, digamos, el puente de unión
entre la parte más mental, entre el pensamiento y lo que sentimos. Eso es la emoción, es como si fuera el conector. Y ahí es donde sentimos. Entonces, eso de entender las emociones en el cuerpo, hay primero que tomar mucha conciencia de qué sentimos en el cuerpo, pero físicamente, qué sentimos en el cuerpo. Entonces, y hacerle caso. Exactamente. ¿Y cómo podemos hacerle caso al cuerpo? Dale, dale. Pues, o sea, dejar aparcando la razón. No desde la lógica, no desde la razón. En plan, si tu estómago se te... si tu estómago se te tensa, se te tensa. Por algo será. No razones con el estómago, no, estómago, es que es mi jefe. Haz algo al respecto. ¿Y qué podríamos hacer, por ejemplo? Que Puch habla mucho de este ejemplo, de una mujer que se le tensaba el estómago y le dio la sonrisa para distender ese estómago. O sea, hay un diálogo. Pues tenemos herramientas, pero no desde aquí. Es desde el mismo cuerpo. Exactamente. Fíjate, el otro día, precisamente, sin que tú y yo hubiésemos hablado, puse un post en el que hablaba de una forma muy genérica, porque yo soy muy respetuosa con mis clientes, pero precisamente de un caso en cómo una persona me había venido a consulta con un bruxismo, con una posición de la mandíbula muy... se veía incluso la posición de la mandíbula sobresalía, había mucha tensión en la mandíbula. Y ella misma también lo notaba y me comentaba, es que siempre noto que encierro la mandíbula, que aguanto en la mandíbula. Y entonces, a medida que íbamos hablando y que fuimos desgranando y sacando más el hilo, salieron emociones relacionadas con esa mandíbula. Emociones como, por ejemplo, la rabia contenida, la cólera, la frustración, el no haber podido decir según qué cosas o haber podido expresar esto. Y fue precisamente luego, moviendo o trabajando el cuerpo, sabes que yo voy guiando a la gente que vaya haciendo movimientos, pero moviendo la pelvis, no la boca, sino a porque través... Exacto. Por eso mismo que comentabas también de María Alonso Puig, ¿no? Que a veces no hace falta intervenir directamente porque quizá la resistencia es muy agudizada en ese momento y puede incluso ser violento para esa persona intervenir directamente en la zona de dolor, pero trabajando de forma indirecta y trabajando desde lo corporal nos permite bajar el nivel de atención a los pensamientos y llevar la atención al cuerpo. Y llevar la atención a simplemente a escuchar cuáles son las sensaciones que van viniendo y respirando. A veces simplemente con parar y llevar la atención y la respiración a esa zona que nos duele, nos permite mucho bajar esa tensión y permitir que vengan también las razones, los pensamientos que están relacionados con ese bloqueo. Ahí está, porque yo antes no me he explicado bien, que a veces me pasa y mucho. Cuando yo he dicho, no lo intentemos entender desde la lógica, lo que yo quería decir es que no dialoguemos, por ejemplo, con ese apretón de estómago desde aquí, desde, no, pero si esto es mi jefe, porque no le intentemos explicar al estómago, eso es lo que yo quería decir. Obviamente sí que está buenísimo intentar averiguar de dónde viene, por qué tu jefe te hace sentir así, porque eso, claro, te ayuda al mismo tiempo que meter la sonrisa. Te ayuda a entender que es tu jefe, porque esta mujer, por ejemplo, que le fue a Puig, no sabía ni que era su jefe. Ella simplemente tenía dolor de estómago. O sea, eso es lo que me he explicado mejor ahora. Vale. Es que a veces, yo entiendo que quizá, como tú y yo estamos muy metidas ya en esto, porque es nuestra posición también, tenemos mucho más integrado el, bueno, esto me pasa por esto, y ahora entiendo si, no sé, si tengo un dolor de cabeza. Mira, nos preguntan que quién es Puig. ¿Es María Alonso Puig? A ver, vamos a dejarlo. Hay una que es la fan número uno del club de María Alonso Puig. ¡Nurieta! ¡Nurieta Piruleta! ¡Te respondo! ¡Puig es mi padre adoptivo! No, es broma. Puig es María Alonso Puig, es doctor, cirujano del aparato digestivo, autor de un montón de libros maravillosos y amante de es, para mí es un gran filósofo, un gran orador, por favor, entra en YouTube y pon María Alonso Puig.
Definitivamente os recomendamos, y hablo en plural, porque sé que también Inma estará de acuerdo, que os miréis los vídeos de Mario Alonso Puig, porque vamos, es un crack, aparte que tiene una manera de comunicar que es maravillosa. Y bueno, las dos somos muy fan de él. Por cierto, hago un impasse. El otro día estaba aquí charlando con una amiga de Sevilla y me dice, Miriam, tienes que leerte un libro que me estoy leyendo de Mario Alonso Puig. ¡Anda, hombre! Este ya lo he conocido. ¿Cuál era? ¿Cuál era? El de Al consciente agallas. Ah, vale, vale. Ok, vale, vale. Bueno, entonces, Miriam, volviendo un poco, ¿cuál sería, por ejemplo, así, cómo podríamos eso, en general? Sí, mira, en general, hacer un... Es un... Mira, pues por ejemplo, yo me he hecho aquí un pequeño esquema. A ver, hago un inciso para todo el mundo que vea este vídeo ahora o que lo vea más tarde. No somos una cuadrícula, ¿vale? No somos uno más uno, dos. Hay que pensar que cada ser es único, cada persona es única, cada caso es único, ¿vale? Ya una vez dicho esto, sí que es verdad que se han hecho muchísimos estudios y también dentro de la psicosomática, dentro del psicoanálisis corporal, y sí que se detecta y sí que ya se ha estudiado, esto ya hace muchísimo tiempo, Wilhelm Reich fue el primer psicoanalista en relacionar la tensión física con la tensión a nivel mental, pero podemos decir que hay como unos parámetros que sí que se pueden entender. ¿A qué me refiero? Si ponemos por una columna, para decirlo así, emociones, y en otra columna, cuerpo, y cogemos como todas, tenemos un universo de emociones enormes, pero cogemos las básicas de las que tú ya hemos hablado, por ejemplo, ¿cuáles serían? La rabia o la ira, la tristeza, la alegría, el miedo, esas serían las, a grosso modo, las madres de todo el resto del universo de emociones. Y luego tenemos el cuerpo. Pues podríamos decir, por ejemplo, que la ira, cuando yo hablo de ira, si aquí la gente que nos está viendo cierra los ojos, ¿dónde creéis que podemos alojar, si decimos así, la ira? Exacto. Entonces, la ira, además si os fijáis en teatro, tú que vienes del mundo del teatro, la expresión corporal habla muchísimo, entonces la ira la podemos contener así, o también puede venir a la defensiva, entonces la podemos encontrar en patologías, en problemas en la boca, el hígado, en la medicina tradicional china se dice que el hígado ahí acumula y gestiona mucho la ira, la cara que pones. Ay, el hígado. ¡Mujeres del mundo, unámonos para limpiar el hígado! ¿Qué nos pasa a las mujeres con el hígado? Pero sí, sí que es verdad que hay una lógica. ¿Por qué? Por lo mismo que comentábamos antes de esa bilis, que la emoción hace de conector. O sea, somos un todo. Entonces, hay una serie de pensamientos que generan una emoción y la emoción, ¿cómo la sentimos? La sentimos, entonces se va al cuerpo. Entonces, si hablamos del miedo, el miedo lo sentimos mucho más en los riñones, por ejemplo, si hablamos de la medicina china, o en el diafragma, el tener el estómago en un nudo, o un nudo en el estómago. Ir al baño, cagarse de miedo, existe, me ha pasado. O sea, ha ido al baño, me ha dado tiempo, pero quiero decir, eso de notar, eso de decir, Dios mío, qué miedo tengo, ¿tengo que ir al baño? ¡Madre mía! Sí, sí, tal cual, porque realmente hay una reacción corporal, o sea, es que hay una reacción automática. Las piernas también, el miedo. Total. Son los que sale corriendo, en las lumbares. Mirad, yo os voy a explicar de mi caso. Yo estuve durante, ya, antes de que yo empezara en este camino de autodescubrimiento, tuve una lumbalgia enorme, brutal, y luego con el tiempo he entendido que era un momento de mucho cambio en mi vida y que yo estaba cagada de miedo. Y la forma en cómo se manifestó ese momento de tanta tensión, de tanto aguantar, de tomar decisiones y no saber qué decisión era la correcta, fue a través de esa lumbalgia. Entonces, cuando uno empieza, lo interesante de todo esto, chicos y chicas, ¿cuál es? ¿Qué es?
Conocerse, porque cuanto más te conoces, mejor te gestionas. Y si no sabes gestionarte, al menos sabes que hay una razón detrás. Sí. Pero cuanto más el camino del autoconocimiento es para toda la vida. Y es escuchar, escuchar y escuchar y escuchar y volver a escuchar. Porque no podemos seguir, ¿no? Tapando porque al final es que pasan cosas. Al final, patapum, chimpum. Sí. Si no Además, ojo. Sí, disculpa. y además, no, no, que cuidado porque yo, por ejemplo, lo recontranoto todo, pero todo. Pero es que dije, y claro, ahí, si no lo escucho, es que yo no lo estoy queriendo escuchar. Pero es que hay gente que no lo, como está acostumbrada a no escucharlo, ni lo percibe hasta que ¡pum! Petardazo Peta por directamente. algún lado. Entonces, Exacto. ¿sí? La Entrenar suerte, es en la escucha. totalmente. La suerte es que ahora sí que cada vez sigue existiendo mucha más conciencia que lo que pensamos, lo que vivimos, tiene mucho que ver también con cómo luego se manifiesta en nuestro cuerpo. Nuestra vitalidad tiene mucho que ver con cómo vivimos día a día, cómo hablamos, cómo nos hablamos, qué comemos. Yo veo que hay mucha, se va forjando mucha más esa conciencia. Sí. Y por ejemplo, bueno, estaba viendo, es que soy fan de luego no acordarme de nada, también soy fan, pero de investigar, así como los últimos descubrimientos de no sé quién, de Oxford y todo esto que. Y nada, otra vez volvíamos a lo mismo, uno reciente también, donde a la gente que se la ponía caminando jorobada, se le decían una serie de palabras. Y luego tenía que decir cuáles recordaba. Y la gente que caminaba con esa espalda jorobada recordaba las palabras de connotación negativa, con más facilidad que las positivas. Exacto. Hay una charla TED, tú que eres muy de charlas TED, hay una charla TED donde habla precisamente, no recuerdo exactamente quién la da, pero lo que explica es que para pedir un trabajo, se hablaban de la posición corporal, de la importancia que tiene cómo habitamos y cómo nos colocamos y cómo realmente nos ubicamos en el cuerpo a la hora de estar ante la vida. Y ponían el ejemplo, un ejemplo muy similar. Gente que tenía que pedir un trabajo y entonces previamente los habían metido en una habitación y les habían hecho encorvarse, o sea, la posición corporal. Y tanto la memoria era, o sea, la capacidad de memorizar era mucho más corta, estaban mucho más coaccionadas por pensamientos limitantes y más negativos. ¿Estás Que hablando de Amy Cuddy? Emi ¿Es Cuddy. Amy Cuddy? Eres una Es que la he crack, visto 40 veces, no porque tenga memoria. Y hablaba de la posición de ¿eh? Superwoman. Sí, además ella está todo en jarras. Ahí. Pues lo mismo pasa ya no solamente en la actitud corporal que tengamos en el día a día, sino en cómo, con cuánta conciencia habitamos y caminamos y sentimos nuestro cuerpo. Y eso es 24 horas al día. Y sin agobiarnos, ¿eh? Porque no hay que agobiarse, al contrario, es el privilegio de estar vivos. ¡Qué bonito! Miriam, es que es un poco es eso, o sea, igual que ya empezamos a ser conscientes cada vez más de que si yo lleno mis pensamientos con negativos, si lleno mi cabeza de pensamientos negativos, quería decir, bueno, pues voy a estar más bajona. Yo creo que ahora tiene que empezar también la gente ya a aceptar que dime cómo caminas, que te diré cómo estás, dime cómo todo, dime cómo te sientas. Es que yo, es que aparte, yo de verdad tengo un temón con eso, Miriam, porque la gente me habla, pero yo casi no las escucho. Porque las miras. Pero es que a mí me habla más la comunicación no verbal que la verbal. Entonces, hay veces que digo, Inma, escucha, escucha, pero porque me están diciendo cosas tan fuertes lo no verbal que te lo prometo que me pasa eso. Y entonces, es brutal. Por ejemplo, cuando veo a la gente comer, ahí veo muchas cosas. Uf. Muchísimas personas que en general están más o menos bien, que las ves, pero de golpe comen y fíjate, se desmontan. Se desmontan. Y Súper. esto me hace pensar en otra cosa. Cuidado, no nos quedemos ensimismados con las imágenes, ¿vale? Me refiero, no nos quedemos ensimismados con la imagen del espejo. Porque una cosa es el
en el espejo. Sí. La posición en el espejo y otra es como uno habita internamente. Sí, totalmente. Porque la posición puede ser teóricamente maravillosa, pero el tema es cómo lo habitamos. Sí. No hay incluso, incluso Miriam, ¿no estás de acuerdo en que, por ejemplo, yo he tenido unos días hace un tiempito como bajones? Y el hecho de dejarme, de dejar de sostener. Exacto. Ay, Dios mío, qué alivio me dio. Exacto. ¿No? ¿Va por ahí? Totalmente. O sea, al final se trata de que es la esencia, el ser coherentes en cada momento con nuestra verdad, con quiénes somos, con cómo estamos, y no buscar esa imagen de la perfección, esa imagen estereotipada que es un acuerdo entre toda una serie de personas que han dicho que eso es lo que está bien. Yo he tenido en consulta a personas que quizá que por un tema genético, por un tema de nacimiento, su posición venía condicionada, pero que con una libertad encontraban su propio movimiento y vivían con una libertad interna que otras personas que quizá están en una posición y tienen una postura súper perfecta se sienten atrapados por dentro. Sí. Tú tienes leído el libro de Liberar las corazas de Marylis Labonte, ahí lo explica, tiene un caso de una chica que es modelo, que viene, llega y es perfecta y tiene una posición ideal, pero el sufrimiento que ese cuerpo, que esa persona está viviendo por dentro, no puede expresarlo porque se ha creado toda una máscara, se ha creado toda una estructura. Y hay con mucho cuidado para desmontar eso, no podemos desmontarlo de golpe porque hay que integrar muchos cambios a nivel interno, a nivel mental, a nivel emocional. Hay que integrarlo de una forma muy suave. Mira lo que dice Miriam, justo lo que estás diciendo. Yo me pongo una coraza por la calle y al llegar a casa me la quito y lloro de lo que pesa. Monse. Ay. Monse, ¿por qué te pones la coraza por la calle? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa en la calle? Esos son, yo entiendo, son temas muy personales y son delicados. El otro día hablaba con una persona y me decía, es que Miriam, yo he descubierto que tengo que protegerme. Que en mi entorno laboral, en mi entorno, es un entorno muy exigente, ella trabaja en el mundo del arte, y me decía, es que yo soy una persona muy campechana, muy llana, y es una tía, es una escultora brutal, pero me dice, pero he descubierto que tengo que ponerme un abrigo, tengo que ponerme una protección, porque es que si no se me comen, por las patas, se me comen. Pero hay diferentes maneras de gestionar esto. Si lo gestionamos desde el sufrimiento, esto es muy duro. Si lo gestionamos desde la desidentificación, de decir, bueno, estoy en este entorno, entro en un papel como si fuera una actriz y luego puedo salir porque sé yo quién soy. Es distinto. No sé si me explico bien. ¿Se entiende? Sí. Vale. Miriam, lamentablemente tenemos que ir dejando el directo, me cachis la mano con lo que me interesa, porque este es nuestro temilla, uno de nuestros temillas, y ahí está Sinova comentando un montón de cosas, que está re, Sinova también sabe mucho, hicimos otro directo un poco relacionado con esto, y nada, quería agradecer a todo el mundo que está participando. Gracias. Y decir también que Miriam y yo hemos creado una experiencia que va a salir oficialmente, ya no hay tu tía, que sí que sale en septiembre. Oficialmente. Pongo al móvil por testigo. A la Instagram por testigo. Que en septiembre tenemos la Miriam y yo, nueva web y una experiencia que se llama Emocionate. ¿Sí? Que ya la han visto algunas personas y han dado el visto muy bueno. Así que estamos contentas, ¿no? Sí. Ya haremos una segunda parte porque esto da muchísimo de sí. O sea que ya iremos hablando. Y aprovecho también para preguntarle a la gente que si hay algún tema o algunos temas relacionados con lo que hemos hablado hoy, por ejemplo, que les interese, que nos escriban. Tanto a ti como a mí, pues que nos escriban. Porque nos gusta hablar. Se nota, ¿verdad? No, en serio, nos gusta comunicar y bueno, que te agradezco, Miriam. Para mí es un placer enorme poder charlar contigo, aprender cada día más y que fluya, y que esto sí se expanda y que la gente, las personas
podamos ser. Exacto, que sume que. ¿Cómo, cómo? Sí, bromear, que sobre todo que esto que sume, que ayude, que aporte valor y que echemos una mano y abramos un poquito de. Si es posible. Por ejemplo, ya para terminar, pues ¿qué puedes hacer después de ver esta charla si quieres más? Aparte de chusmear nuestras webs, ahí va la publi, no, lo más importante, por ejemplo, para tener muchísimo contenido es verte pues vídeos de Mario Alonso Puig y leerte, por ejemplo, el libro este del método de liberación de corazas del que ha hablado Miriam. Toma ya, ahí termina la charla, ¿sí? Exacto. Bueno, ¿cómo no? Bueno, Miriam, dime. Ya tomo nota. Y vale. Todavía dedicaremos el tiempo para también desarrollarlo un poquito más, ¿vale? Ok. Un beso enorme a todo el mundo. Muchas gracias por estar ahí. Miriam, gracias. Disfruten, disfrutemos. Me voy al teatro. Qué bueno. Y espero colgarlo en YouTube. Por Dios, ay, por Dios, digo, por favor. Quien pueda que se lo grabe. Ya lo descargo yo, tranquila. Que todo el mundo se lo descargue, porque últimamente están pasando cosas raras. Entonces yo digo que todo el mundo se lo descargue en directo. Por favor, que todo el mundo se lo descargue. Que si no, ya va. Lo tenemos seguro. Miriam, un beso enorme. Muchas gracias a todo el mundo. Un beso enorme. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.